Antes de un poema, pero que el teatro realmente es mucho más que la presentación de un disco, como ustedes van a poder ver a continuación. Es un acto que llevan ambos planteando y preparando con muchísimo ilusión. Cada uno de los acontecimientos populares y sociales.
sociales de la época. Hasta nuestros días en su Córdoba natal. Para todos los amantes de este singular arte. Sin embargo, sus orígenes artísticos se indican íntimamente con el mundo del carnaval. Por su cercanía a los focos principales de creación carnavalesca en Córdoba, adquiere los conocimientos y desarrolla la creatividad necesaria para, en 1969, dirigir la comparsa Maletillas de la Corredera, y en 1971 actúa por primera vez en el Falla, dentro de las fiestas de invierno típicas gaditanas, que es como si... participando activamente. Compositor y letrista aficionado, no solo escribió para el carnaval, también registró diversas canciones y pasodobles dedicados a nuestra ciudad. Como no podía ser de otra forma, este cordobés de corazón y alma artista es un gran aficionado al mundo de las flores. Su pasión por la tauromaquia le lleva a que, a los 14 años, será abonado en Córdoba y en la Malagueta. Ha sido admirador de José María Portilla, Fideo y Chiquilín, a los que siguió por innumerables plazas hasta el punto de ser presidente de la Peña Taurina Chiquilín. De artista flamenco.
y aunque realmente desde siempre hizo sus minutos como cantador, no sería hasta su jubilación laboral cuando retomase esta práctica de forma específica, desarrollando poco a poco su propio repertorio, recorriendo los diversos guitarristas como David Navarro, José Manuel Cuevas, desde 2009 formando pareja física con José Carlos Jimena, con quien perfeccionaría su amplio repertorio, incorporando al mismo las letras y composiciones de este último. Siendo prueba de ello el disco que hoy presentamos, de los que destacamos Las Banderas y Serranas, Cantes de Ida y Vuelta como Guajira, Milongas o Rumbas, Cantes autóctonos como Las Alegrías de Córdoba, etc. A lo que había que añadir su faceta como la sorda especial, tanto de poemas propios como de poetas contemporáneos. Así pues, la obra que hoy Luis presenta con el apoyo de la Fundación del Refugio del Flamenco es un regalo para los sentidos y un acercamiento para los teóricos. Y como quiera que son muchos los que defienden que el flamenco también tiene su origen en la cultura musical árabe, hemos pretendido ensalzar ambos como marco ideal para la presentación de esta obra, rindiendo homenaje a la última de las princesas omeyas del siglo, la princesa Igualada. Seguiremos mañana. Arrecia el fresco de la noche y aún debéis recorrer un buen trecho hasta Córdoba. Princesa Omeya Agualada y el apuesto poeta Izayun, que hoy, día de la presentación de la obra Guitarra y Voz, conviene rememorar, porque el flamenco enamora. Su pasión tuvo lugar en Córdoba, capital de Al-Ándalus, durante una época convulsa. La hermosa Agualada, cuando decidió no llevar velo, gozó de una libertad inusual para una mujer de su época. Participaba en las tertulias poéticas como los intelectuales, dando amplias muestras de su valía como poetisa en un salón abierto por ella. Un cronista afirmaba: aquel salón era lugar de reunión de los nobles del país, y su patio era como un campo de carreras para los caballos de la poesía y la prosa. Por ser, sin embargo, despreocupada y demostrar sus pasiones, la crítica se abrió camino para hablar contra ella. Izayun, joven noble de excelente posición, sin duda el intelectual más elegante y atractivo del momento, acudía al salón de la bella Agualada con la que a menudo fantaseaba, quedando deslumbrado tanto por su belleza como su intelecto y sensibilidad, para expresar en sus versos su personalidad romántica y libre pensadora, impropia de su época, lo que lo fascinaba. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Fátima? ¿Fátima? ¿Fátima?
ti amor entre todos los hombres. Belleza masculina que con tus versos roba mis sentimientos más puros e impuros y que en mí provoca el arrebato de mis latidos, a ti, y mi infeliz, dedico yo esto en los míos, en este pergamino dorado de amor. Espera mi visita cuando apunta la oscuridad, pues opino que la noche es más encubridora de los secretos. Aquella muchacha de ojos bellos, de fragancia deliciosa, de aliento perfumado y aroma penetrante, me tomó su fina mano y comprendí que era hermosa mujer de mirada seductora. Cuando me ofrece jazmines de la palma de su mano, recojo estrellas brillantes de la mano de la luna. No, no os asustéis, señora, soy el más humilde de tus siervos, que rendido a los pies de su amada comprueba al fin que las palabras, las sonrisas delicadas y los gestos de aprobación en el secreto de nuestras veladas poéticas se confirman al escuchar tus versos. Sí, dulce poeta, cada mirada, cada gesto, cada aliento de mi boca existen por vos. Doy gracias al cielo por haber orientado mi camino a tu morada, a tu facultad de verbo. Y como si de un sutil perfume se tratase, traspasará los poros de mi piel y mis sentidos, quedando embriagado por tu hermosura. Mi amor ha sido reservado para el corazón más limpio, más puro y sensible, capaz de llenar cada momento de mi existencia, recogiendo de la palma de su mano el rocío del amor que se vence. Oh, princesa balada, el amor, la pasión eterna será nuestra morada, aunque muchas son las diferencias que nos separan. Tu linaje, mi condición y posición en la corte que impiden hacer realidad pública lo que tanto anhelamos. Desde hoy, nada sería más deseado por mí que dar muestras públicas y cotidianas de nuestro amor. Bien conocéis mi fortaleza y decisión, pero por vuestro bien, es mejor que lo mantengamos en secreto. Cuando tú viniste a mí y te fundiste conmigo, como el alma se funde con el cuerpo, enfureció nuestros detractores el lugar que yo ocupo en ti. Recuerda que en el corazón de todo rival arde la llama de la envidia. Y sin embargo, amor mío, nada impedirá que la llama del amor sea consumida por nuestra pasión de entrega y la estrella del universo infinito sea nuestro más fiel testigo.
de la intuición de Irzaidun contenida en los dos últimos versos no tardó en convertirse en realidad. Irzaidun contaba con enemigos que le envidiaban, sobre todo por su relación con Walada. Una esclava de Walada puso en marcha todas sus armas de seducción hasta que Irzaidun se dejó envolver.
allá. Su orgullo estaba dolido, su prestigio dañado,
Su vida pública se vio salpicada por este escándalo. Ella no pudo o no supo perdonarlo. El pobre Yitzhakyun, desesperado, se deshizo en explicaciones y disculpas. Yitzhakyun solo sabía llorar de amor. Hizo todo lo posible por obtener el perdón de la hermosa princesa, pero ella no dio su brazo a torcer, por lo que una y otra vez acude al palacio de Igualada. Al fin es recibido por la princesa. Señora, en mi desesperanza os agradezco que por fin me recibáis. No soy digno ni tan siquiera de estar en mi presencia. Tu pecado atenta contra el cielo. Me ha destrozado mi dignidad. ¿Cómo he de recuperar la vida que tan cruelmente ha roto? Mi lucha, mi prestigio por encontrar un espacio digno a la mujer en una sociedad marcada por los hombres. Se ha visto destruido por tu vil afrenta, por el capricho de la carne y el peor de los juegos de amor. Jamás podré perdonarte. La destrucción es inmensa en mi corazón. Pero señora, yo os amo. Fue un momento de debilidad que me enseñó a valorar vuestro amor, pero yo os prometo... ¡No prometáis lo que soy incapaz de cumplir! No deseo volver a veros, aunque mi corazón esté marcado por la huella de vuestro amor. Si hubiese hecho justicia al amor que hay entre nosotros, no hubiese amado ni preferido a mi esclava, ni hubiese abandonado la belleza de la rama cargada de frutos, ni hubiese inclinado hacia la rama estrecha. Siendo así que tú sabes que yo soy la luna llena en el cielo, y he ido a enamorar, para mi desgracia, de Júpiter. Desde que estás lejos de mí, el deseo de verte arde en mi corazón y me hace lanzar torrentes de lágrimas. Mis días ahora son negros. Si antes, gracias a ti, mis noches eran blancas. Esto se ocurre. Esto se ocurre, tía. ¿Es el destino inviolable de la mujer? Ser engañada, utilizada en su papel sumiso en una sociedad dominada por los hombres, donde la incultura de la mujer es más preciada que la cultura. La obediencia, la entrega incondicional, es más valorada que la generosidad propia de los amantes. No, yo no reniego del hombre, pues son nuestro complemento. Pero sueño con que tal vez, transcurrido 100 años o 1000, la mujer haya ganado el derecho a elegir, el derecho a ejercer su libertad personal, el derecho a ejercer su libertad sentimental, cultural, y de esta forma alcanzar el lugar de igualdad que sin duda le corresponde. A los cielos pido que mi visión no sea una ilusión, sino una realidad. Que los músicos y poetas así lo canten. Y que mi lucha de hoy sea la paz del mañana. Thank you.
de tus lamentos, de tus dolores y tus gemidos. Habla, guitarra, habla, por petenera, por dientes, seguidilla y soleal, por alegría, por jaleos, cabales y abandonar. Si yo pudiera entre tus cuerdas escribir la historia de mis sentidos, cantaría, igual que habla, de amor, agonía, de celos y desamor, de labor del campo, de serranía y de los almendros en flor. Habla, guitarra, habla, de las caricias de mis dedos, de los abrazos tiernos y las horas de soledad, de lágrimas de desespero, de esfuerzo y de dolor por sacar de ti, guitarra, lo bueno de mi interior. Habla, guitarra, habla al mundo entero de los pensamientos, de las ilusiones, del cante, del baile de hombres y mujeres, de niños que en sus amaneceres conseguiste conquistar. Habla, guitarra, habla y no calles jamás. Más confianza en mí que yo tenía. Yo desde un principio siempre he cantado. Yo podía haber grabado un disco hace 50 años, hace cuando yo era un nene, tuve la oportunidad, pero pasan estas cosas que las ovejas, y yo me dediqué a otra cosa, yo escuché mi nota, mi copla, mi... Y ahora cuando me he jubilado, yo tengo ya más años que la calahorra, pues José Carlos me dice, vamos a grabar un disco y a ver qué es lo que sale. Yo espero hacerlo con todo el amor del mundo para todos ustedes y voy a empezar haciendo una alegría de Córdoba con letra y música de José Carlos. Thank you.
sierra. Miro a mi sierra y los olivos vuelven a mí y su cara. Cante de ida y vuelta, que son una guajira para todos ustedes. Pero voy a hacer
una cosa que hacía Bambino que se titula Mi amigo. Es una versión a la guitarra, sonará un poquito algo extraña, pero es mi amigo. Thank you.
luz de mi sol. Cuando me encontré tu beso, todo se renueva y hasta mi nombre olvidé. Cuando la cruz de tu beso crucificado quedé. Por quererte me condené. Grande mi suerte, que si he de morir en tu beso, que si he de morir en tu brazo, anda, anda y dile que venga la muerte. Arpa de troncos.
vivos, no, caimán, flor de tabaco. Isabel de la Rosa, por favor. El ácido artista conocida por todos y a la cual agradezco muy especialmente. Agradezco muy especialmente aquí desde la vez. Aquí donde la veis, para color blanco, fruta muerta. Y hay un gran esfuerzo por estar aquí. Isabel, muchísimas gracias y espero que disfrute y lo y de luces que hoy de verdad que lo han bordado. Muchísimas gracias. Mi hijo Raúl y Miguel Ángel Pareja. Bueno, y a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Ya estamos trabajando en cosas nuevas, ¿vale? Y esperemos que dentro de muy poquito pues...